Muy buenas noches, Dios me los bendiga. Hoy es martes 21 de junio. Good evening, God bless you. Today is Tuesday, June 21st. Today's title is Bridal Love, and we're going to read Genesis chapter 24, verse 2 and 4. El título de hoy es Amor de Novia. Y vamos a estar leyendo Génesis capítulo 24, versículo 2 y versículo 4. Amén. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El versículo 2 dice: Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: Pon ahora tu mano debajo de mi muslo. El versículo 4 dice: Sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. The word of God is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And it says in verse 2, He said to the senior servant in his household, the one in charge of all that he had, Put your hand under my thigh. And verse 4 says, But will go to my country and my own relatives and get a wife for my son Isaac. Glory to God. Gloria a Dios. Vamos a ver qué es lo que dice el autor para el devocional de hoy. Let's see what the author has to say for today's devotional. It says in allegorical form, this chapter points to the Father releasing the Holy Spirit to seek a bride for his son, Jesus. En esta forma alegórica, este capítulo nos muestra al Padre soltando al Espíritu Santo para buscar una novia para su hijo Jesús. The Holy Spirit is searching the earth, gathering the church, his bride, the wife of the Lamb. El Espíritu Santo está buscando en la tierra, reuniendo la iglesia, su novia y la esposa del Cordero. Love is not demanded of us. No es demandado de nosotros el amor. It is offered. Es ofrecido. Eternal bliss is given as a gift for us to unwrap now as we enter into heavenly union with Jesus. La felicidad eterna es dada como un regalo para nosotros, para que nosotros lo desenvolvamos ahora conforme entramos en unión celestial con Jesús. With arms outstretched, he welcomed us into the family. Con brazos abiertos, él nos dio la bienvenida a la familia. An awakening of bridal love carries the commission to rouse the hearts of others. El despertar de un amor de novia nos lleva a la comisión para provocar los corazones de otros. Undeniable love is ours to share. Un amor innegable es para que nosotros lo compartamos. Transformed by our encounters with his glory, the Lord invites us to let our lives shine so others may find their way. Transformados por nuestros encuentros con su gloria, el Señor nos invita a dejar que nuestras vidas brillen para que otros puedan encontrar su camino. We don't need a title or anyone's permission to partner with the Holy Spirit. No necesitamos un título ni tampoco el permiso de alguien para unirnos con el Espíritu Santo. All we need is a tender and obedient heart willing to share his love. Lo único que necesitamos es un corazón tierno y obediente dispuesto para compartir su amor. Gloria a Dios, hermanos.
¿Qué podemos explicar de, o qué puedo explicar de esto, hermano? Simplemente aquí nos dice, nos describe a nosotros, ¿verdad? Como la novia de Jesucristo, los que somos creyentes, los que nos congregamos, ¿verdad? Seguido, nos consideramos o nos considera la palabra de Dios la novia de Jesucristo. Y interesante lo que dice el autor, ¿verdad? Que aquí podemos, ¿verdad? Simbólicamente o comparar, ¿verdad? Aquí como Abraham mandó al siervo a buscarle una novia a su hijo Isaac, así igual, ¿verdad? El Espíritu Santo, ¿verdad? Anda aquí sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Buscando o guiando, tocando a la novia de Jesucristo que somos la iglesia. Amén. Entonces, de igual manera, ¿verdad? Así como sucedió con Isaac, así también sucede con nos, con nuestro Señor Jesucristo. Me gusta también, ¿verdad? Que debemos de tener ese amor como de una novia. Una novia está recién enamorada, está emocionada. Igual nosotros, la novia de Cristo, debemos de estar enamorados de Cristo, ¿verdad? Emocionados por casarnos con Cristo, ¿verdad? Sinceramente, es palabra de ánimo, hermanos, que debemos de recibir en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que si el amor y dice aquí, disculpe que cambie el tema un poquito, dice que no se requiere amor de parte de nosotros, sino que el amor se nos da a nosotros. El amor es Cristo. Amén. O sea, Él no pide nada a cambio, simplemente que le busquemos, que le obedezcamos. Amén. ¿Y por qué no amarlo? ¿Verdad? Es necesario amar a nuestro Señor Jesucristo, estar enamorados de nuestro Señor Jesucristo. Palabras de ánimo, hermano, para que usted, ¿verdad? Refleje en cómo está usted delante del Señor. Si usted sinceramente está emocionado o emocionada de estar en una unión con el Señor Jesucristo, una unión celestial, hermanos. Y si no lo está, hermanos, enamórese de Cristo. So, what can I add to this or explain from this other than the fact that just like Abraham sent his servant to seek a wife for his son Isaac, the Holy Spirit also goes around seeking, you know, a bride for Jesus Christ, and the bride is the church, and you and I who are believers who congregate quite often are considered the wife of Christ or the bride of Christ. Amen. I like the fact that he says here that love is not demanded, it is offered to us. Amen. So God or our Lord Jesus Christ is love. God is love, therefore, you know, it's not required of us. But in exchange, we do need to be obedient. And yes, why not be in love with Jesus? Amen. I mean, truly, a bride is always happy and just excited to be married, you know, excited for the day of their wedding. Just like that, we, the church of Christ, the bride of Christ, should also be excited and just overwhelmed with love to get married to our Lord Jesus Christ. Amen. I don't really have much to add to this. I believe this is words of encouragement. If you find yourself not in love with Christ, not in love with God, it's time to reflect and fall in love with Christ. Amen. So let's pray, brothers and sisters. Oremos, hermanos.
Dear Father, querido Padre, I am beside myself. Estoy emocionada. Amazed that you would invite me into this holy union with your Son. Asombrada, maravillada de que me invitares a esta unión santa con tu Hijo. My entire life has been transformed by love. Mi vida entera ha sido transformada por amor. Now I want to emit that fragrance of your presence everywhere I go. Ahora yo quiero mostrar esa, dar esa fragancia de tu presencia donde quiera que yo voy. To carry your presence with grace and see others awakened by your holy kiss. De llevar tu presencia con gracia y ver que otros se despierten a tu santo beso, o a tu beso santo. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. Amen, amen, and amen. Dios me los bendiga, hermanos. Pasen una linda noche y los amo en el amor de Cristo. God bless you, my brethren. Have a good night, and I love you in Jesus' name. Amen.